21 proyectos de electrificación rural ya se encuentran en fase de selección, una inversión de más de 375 millones de soles que llevará energía eléctrica a 60.256 hogares de zonas rurales en 13 regiones del país. En Cajamarca destaca la ampliación de redes eléctricas de distribución en 5 provincias: Chota, Hualgayoc, San Miguel, Santa Cruz y Cajamarca. Un beneficio para más de 87 mil ciudadanos. Y en Amazonas está prevista la instalación de 132 centrales de generación fotovoltaica centralizada y 933 sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Una inversión de 130 millones de soles en beneficio de 125 localidades amazónicas. La buena pro de este paquete de proyectos será otorgado hasta agosto de 2021 y el MINEM seguirá trabajando con el propósito de electrificar al 100% del país. Ministerio de Energía y Minas. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.